no consiguen derribarle, pero les da tiempo a ponerle puntuación alta. El toro se defiende como puede. El corredero es una porción de monte mediterráneo en la que se ha celebrado un ritual tradicional y definitivo. Un lugar en el que Amoroso ha firmado, sin saberlo, su sentencia de muerte. Un invierno más en la vida de un toro a la intemperie. El cuarto desde que nació. El tiempo pasa y deja hielo y escarcha en el reino del toro. Amoroso tiene 4 años recién cumplidos y pesa ya media tonelada. Hay que cuidar la hermosa estampa de su especie con una concienzuda sesión de aseo colectivo. Este es un rascadero, un salón de belleza para el pelaje y los pitones. Los toros descaman sus astas, contando una vez más con la botánica de su territorio. Cavador muge, agradecido. La madre tierra lo merece. Nuestro toro ya da miedo. Es el rey, un cuatreño libre, altanero, apegado a su tierra. En su grupo hace años que no ven a una hembra, así que se apañan como pueden. La manada ha creado lazos de amistad inquebrantables. Están en celo permanente y se masturban a diario. Demasiado espermatozoide bravío. Las voces del toro se imponen y reburdean, pitan, berrean o braman como dinosaurios a punto de extinguirse. A estas alturas y con esta edad son peligrosos para sí mismos. Aunque se avisan escarbando, la pelea se presenta como única solución a la tensión acumulada.
más que herbívoros, parecen leones sedientos de sangre. Amoroso pone ojos de loco, cumple con el ritual establecido y reta lateralmente a su adversario. Es un juego de sociedad en el que se derrocan o ratifican los líderes de la manada. Un juego brutal en el que todos participan. A veces pueden llegar a matarse, y otras como esta a herirse gravemente. A Molinero, el padre de Amoroso, le vació el ojo un jovencito con ganas de pelea. El pobre ya no es lo que era. ¿Recuerdan? La mayoría de las veces, los toros simplemente se miden con el contrario, matando el tiempo y la calentura con la testuz. Así pasan los días enteros, sabiendo quién es cada cual en la manada. Dejándose seducir por el amor platónico de todo toro de leyenda. El único amor posible en su cautiva existencia, la dama de la noche. Todos temen a Amoroso. Ni una sola criatura osa faltarle al respeto. Ni las más veloces, como las liebres. Si se encuentran con él, prefieren encamarse. Aunque dicen que son miopes, los toros son sensibles y aprecian el más mínimo cambio en su ruta diaria. Una mata de armajo paga hoy su desdén. Y la liebre no piensa quedarse a comprobarlo. Un año y medio después del acoso y derribo, los hombres vienen a llevarse a Amoroso. Es toro de lidia y tendrá que pasar del campo a la plaza antes de que anochezca. Del blanco al negro, de la vida por delante a la muerte segura. Sus pezuñas pisan por última vez su tierra natal. Y sus amigos, igual que le ocurriera a su madre, salen de su vida a trompicones. ¡Ja, ja, 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 ja!
Amoroso sufre más que nunca. La cosa va en serio y hoy los jinetes se emplean más a fondo que en las otras ocasiones. Amoroso es fuerte y confía. Tiene armas de matar afiladas. Siempre adelante. El que avisa no es traidor, pero el hombre le empuja a un territorio desconocido y desalentador. El reo es conducido ante el mar. Es la primera y la última vez que nuestro toro ve el océano. Está reventado, nervioso, bajo mínimos. Un coloso desconcertado que decide echarse en un acto de sumisión extremo. Los hombres mientras le esperan. Le quieren entero, apto para la lidia. Él repasa su vida. Una corta existencia que solo ha durado 4 yardas. Con orgullo, Amoroso ha vuelto a incorporarse. La nostalgia no debe parecerle buen recurso ahora que está perdiendo la libertad. Debe luchar por ella, cornear si hace falta. Amoroso corre playa adelante. El mar le encajona y los hombres no perdonan. De ahora en adelante, un largo viaje en camión, una inesperada lucha frente a un hombre, una lluvia de puyazos, defensa propia y muerte pública. Amoroso, como todos los de su raza, deja de ser fauna libre y comienza esta mañana su razón de ser, según los que le han criado sin él saberlo. Es toro de lidia y tendrá que ser matado en la plaza. Hasta aquí, la vida secreta de un toro bravo en el campo. El resto de la historia, ustedes ya la conocen. Amoroso fue lidiado a las 7:15 de la tarde en una plaza de primera. Humilló y fue humillado. No protagonizó una gran faena, ni le fueron cortados las orejas y el rabo después de su muerte. Su carne no pudo ser consumida por la encefalopatía espongiforme bovina. Su cuerpo fue incinerado. Amoroso fue un toro del siglo XXI
que vivió en plena naturaleza hasta que fue llevado a la plaza. El toro amigo libre.